Welcome. Thank you for joining this Zoom for a discussion of conservation funding. My name is Melanie Schlatterbeck, and I will be moderating this session today for Friends of Harbor Beaches and Parks. You'll see we are in a webinar format on the Zoom platform. This means the icons at the bottom may be a little bit different than you normally see. Today's content is being live simulcast into Spanish. And now our interpreter will translate this introduction before being moved into the Spanish audio channel. Bienvenidos, gracias por unirse a este Zoom para una discusión sobre transacciones de conservación y financiación creativa. Mi nombre es Melanie Slaughterbeck y moderaré esta sesión hoy. Para Friends of Harbors, Beaches and Parks, amigos de puertos, playas y parques. Verá que estamos en formato de seminario web en la plataforma Zoom. Esto significa que los iconos en la parte inferior pueden ser un poco diferentes de lo que normalmente ve. El contenido de hoy está siendo transmitido simultáneamente en vivo al español. Y ahora nuestra intérprete, que soy yo, Mercedes Marlo, traducirá esta introducción antes de pasar al canal de audio en español. Every slide has yellow text to match the English version of content. Cada diapositiva tiene texto amarillo para que coincida con la versión en inglés del contenido. And should you need interpretation services, please click on the globe icon and select Spanish. Si necesita servicios de interpretación, haga clic en el icono del globo terráqueo y seleccione español. Si necesita ayuda con los subtítulos, también se ofrece simplemente haga clic en el icono Mostrar subtítulos en ese icono. Durante las presentaciones de hoy aceptaremos preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Si hace clic en él, tiene la opción de hacer una pregunta escribiendo en el cuadro, seleccionando si desea que su pregunta sea anónima y haciendo clic en la flecha enviar en la parte inferior derecha. Finalmente... Se producirán interacciones limitadas durante Zoom en el chat, porque está siendo utilizado para pasar información a nuestros participantes. Si necesita enviarnos algo, haga clic en el icono de chat, escriba su mensaje, y haga clic en enviar nuevamente. Dirija todas las preguntas a los panelistas a través de la función de preguntas y respuestas. El evento de hoy se está grabando y publicando en el canal de YouTube de Friends of Harbors, Beaches and Parks. Si se pierde alguna parte, necesita ver algo de nuevo o se inscribió pero no pudo reasistir, este taller completo estará disponible en línea. Ahora que hemos aclarado lo básico, permítanme reconocer que el estado de California existe en un territorio ocupado por más de 110 tribus reconocidas a nivel federal y más de 70 tribus no reconocidas a nivel federal. Las tierras han sido administradas por naciones nativas desde tiempos inmemoriales. Estas tierras y aguas tienen importancia para los pueblos indígenas de California. El trabajo de Friends of Harbors, Peaches and Parks se centra en las tierras ancestrales de los pueblos Agachamen, Juaneño y Tongva, Gabrielino. Rendimos respeto a los pueblos indígenas cuya tierra fue colonizada por fuerza y reconocemos la importancia de la relación tribal con la tierra, pasado, presente y futuro. El taller de hoy es presentado por la organización sin fines de lucro, Friends of Harbors, Beaches and Parks. Amigos de Puertos, Playas y Parques, o FEHBP para abreviar, y trabajamos para proteger las tierras naturales, las vías fluviales y las playas del Condado de Orange, California. Estamos agradecidos por la subvención que permite que estos talleres estén disponibles. El equipo de FHBP que trabaja en este seminario web me incluye a mí como moderador del panel, también contamos con Mercedes Marló, nuestro intérprete y Giovanni De Franco que se encarga del chat y las preguntas y respuestas. Esta serie está en asociación con la coalición Power Nature de todo el estado que coordina el esfuerzo de base para 30 por 30 si no ha oído hablar de la iniciativa 30 por 30, déjame darle un pequeño resumen. El gobernador Newsom firmó la Orden Ejecutiva N-82-20 que establece el objetivo de proteger el 30% de las tierras y aguas de California para 2030. Se abrevia a 30 por 30. No solo es un esfuerzo de California, es un esfuerzo local, estatal, nacional e internacional. La agencia responsable de supervisar la implementación de 30 por 30 es la agencia de Recursos Naturales de California CNRA. Hay tres pilares para 30 por 30 que incluyen la biodiversidad, el acceso a la naturaleza y la resiliencia, resiliencia climática. CNR publicó el Día de la Tierra, 22 de abril del año pasado, un documento llamado Pathways a 30x30 que identificó 10 estrategias diferentes sobre cómo lograremos 30x30. Para lograr el 30x30 es probable que organizaciones como la suya avancen proyectos para que las agencias de financiamiento los consideren. Es por eso que hoy cubriremos aspectos prácticos de los acuerdos de conservación. Estamos agradecidos de tener con nosotros hoy expertos en su campo que se enfocan en este importante material. En primer lugar está Madeline Drake, quien se desempeña como subsecretaria de Biodiversidad y Hábitat de la Agencia de Recursos Naturales de California, CNRA donde asesora y coordina con las partes interesadas externas y los departamentos, juntas y conservaciones de la CNRA para implementar la Estrategia 30 por 30 de California. Antes de este puesto, Madeleine se desempeñó como coordinadora de biodiversidad del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, donde dirigió el equipo que desarrolló el documento Estrategias para 30 por 30 de California, el marco estratégico para conservar el 30% de la tierra y las aguas costeras de California para 2030. La siguiente es Lauren Barber, que tiene más de ocho años de experiencia en la administración de subvenciones para el Estado de California. Actualmente es gerente de políticas y alcance de la subdivisión de subvenciones para la restauración de cuencas hidrográficas en el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. La subdivisión de subvenciones para la restauración. De Cuencas administra varios programas de subvenciones en todo el estado, incluida la Proposición 1, la Proposición 68, el programa de subvenciones para la restauración de pesquerías y los nuevos programas de subvenciones para la restauración. Nuestro tercer orador es Kim Delfino. Kim es el presidente y fundador de Earth Advocacy, quien brinda experiencia en políticas y defensa organizaciones sin fines de lucro y fundaciones con el objetivo de proteger y restaurar nuestras tierras, agua y la vida silvestre para las generaciones futuras. Antes de establecer Earth Advocacy, quien fue directora del programa de California para los defensores de la vida silvestre durante dos décadas, tiene casi 30 años de experiencia en planificación y política pública y privada del uso de la tierra, conservación de especies y política del agua, incluyendo sirviendo en la Comisión de Agua de California por cinco años. Finalmente está David Weinstein, se unió a Trust for Public Land en el 2013 como director de finanzas de conservación occidental, asesora a los gobiernos locales y estatales en todo el oeste de los Estados Unidos sobre cómo diseñar, aprobar e implementar iniciativas legislativas y medidas electorales que crean fondos para la conservación de la tierra y el agua y soluciones climáticamente inteligentes, miembro de la Fundación Wise y residente de Colorado. Es reciente de Colorado y David ha, sido, ha estado involucrado en políticas y políticas de conservación durante más de una década. Anteriormente trabajó para la Asociación de la Industria al Aire Libre, el senador de los Estados Unidos, Mark Udall, y en la primera eh, campaña para gobernador del gobernador de Colorado, Hickenlooper. Estamos encantados de tener estos cuatro presentadores con nosotros hoy. Cada tema de presentación tendrá de alrededor de 10 minutos para cubrir su material y responder algunas preguntas. La recomendamos que agregue sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas para que podamos rastrearlas allí. Anticipamos bastante tiempo al final también para preguntas y respuestas, así que no se desanime si su pregunta no se responde inmediato. En primer lugar, Madeline nos muestra oportunidades de financiamiento basadas en la naturaleza del Estado. Madeline, adelante. Bueno, gracias, Melanie. Y hola a todos. Es muy lindo estar aquí con ustedes para platicar. Sobre esta reunión, mi nombre es Madeleine Greigs, soy la directora asistente para biodiversidad y hábitat para la Agencia de Recursos Naturales de California. Tengo el privilegio increíble de trabajar en la estrategia 30x30 y estoy muy emocionada de hablarles hoy sobre las soluciones basadas en la naturaleza de California que están apartadas en el presupuesto del Estado para avanzar 30x30 en el Estado. Entonces, como Melanie ya mencionó, eh, la estrategia de lograr 30 por 30. Yo no me voy a concentrar tanto en eso hoy, pero quería darles un enchufe que si no saben mucho sobre nosotros, nuestra estrategia, les alentamos que lean nuestra estrategia 30 por 30. Va a haber un enlace en el chat porque realmente dice, describe cuáles son nuestros objetivos claves, compromisos fundamentales para 30 por 30, define lo que queremos decir cuando hablamos de las áreas de conservación de 30 por 30 y también habla sobre 10 estrategias de cómo vamos a llegar a esa meta. Eso fue publicado en abril de 2022 y en mayo de 2023 tuvimos nuestro primer informe de progreso para mostrar cómo nos va en esa estrategia y algo que pensamos que es bastante importante sobre este informe es que muestra ejemplos de acción de 30 por 30 y cuando se pregunta de qué se trata estas estrategias iniciales, tenemos ejemplos para todas las estrategias. Las 10 y también nuestros objetivos en ese informe de progreso anual. Así que puede averiguar más sobre todo esto en ese enlace. Bueno, entonces, concentrados en la financiación y también soluciones basadas en la naturaleza. El presupuesto 2022-23, el Estado comprometió 1.6 mil millones para soluciones basadas en la naturaleza. Eso realmente es para implementar la orden ejecutiva que Melanie ya mencionó. Hay dos estrategias dentro de eso nuestras estrategias para 30 por 30 también eh, las estrategias de las tierras naturales este pozo de dinero va a avanzar estas dos estrategias yo realmente hoy me voy a concentrar en 30 por 30 principalmente como muchos de ustedes han escuchado hablar hay eh, reducciones de ingresos si tuvo que haber cortes de presupuesto este año así que nomás quería mencionar eso porque desafortunadamente fuimos impactados por eso pero el 1.6 mil millones o billones nosotros mantenemos 1.4 billones y eso es 90% de esas inversiones, así que a pesar de que hubo cortes y reducciones no fuimos tan afectados como otros, mostrando el compromiso de esta administración para realmente avanzar la conservación y Casi ninguno de los programas, no sé si uno fue completamente eliminado, nomás quitaron trocitos pequeños de aquí y de allá. Así que estamos muy agradecidos que, a pesar de los cortes y reducciones, todavía tenemos un muy buen primer pago para conseguir avanzar 30 por 30 e iniciar el programa. Y esto va a ser, va a haber, vamos a tener que tener muchas maneras para llegar, pero pensamos que este es un muy buen primer pago para comenzar. Así que. ¿Dónde está este financiamiento disponible? Bueno, no es solo un pozo de 30 por 30, este dinero. Esto fue distribuido por los departamentos de CNRA, las conservancias también, CNRA mismo. Estamos asegurándonos de que tengamos volu proyectos voluntarios que realmente van a ayudar a avanzar estas estrategias. Así que los programas existentes, porque estos ya están establecidos ya están haciendo buen trabajo que nos está ayudando a llegar a 30 por 30, nos ayuda a gastar este dinero más rápidamente y tener conservación en el suelo rápidamente. Por ejemplo, el Wildlife Conservation Board ya estaba implementando proyectos para conservación, para fideicomisos, para, eh, y también agregaron 318 millones de dólares, así que ahí hay nuevos proyectos para poder hacer. También hubo algunos programas nuevos que salieron de este pozo de enero y estos realmente eh, fueron identificados del de alcance comunitario que hicimos para ver y averiguar cuáles son las necesidades de 30 por 30. Y quiero resaltar tres de esos programas bien rápidamente. Entonces el Departamento de Conservación más temprano este año publicó su primer RFP para eh, la gestión climáticamente inteligente de tierras, 10 millones este año. Algunos de estos ya cerraron, pero hubo 6 millones adicionales asignados en este presupuesto actual, así que esperamos que va a haber otra ronda de financiamiento. Lo que es bueno sobre este programa es que podemos realmente tener eh, más financiamiento. Dicen que no hay suficiente financiamiento disponible, entonces este pozo de dinero eh, ayuda a traer capacidad eh, aumentada. Para, con diferentes eh, partes del Estado para ayudarnos. Otra que estamos muy emocionados es con estas... Eh, subvenciones naturales y sé que eh, van a estar hablando más sobre esto, pero estos son 30 millones para implementar planes que ya existen. Ya sabemos que planes eh, ya existen con las comunidades locales y necesitan más dinero para que esos planes sean realmente implementados y eso realmente es la meta de este dinero. Y por último, estoy bien emocionada de la solución tribal basada en la naturaleza del CNRA tiene 101 millones de dólares y esto realmente es un programa completamente nuevo, va a ser concentrado en dar dinero para las tribus, sabemos que es bien difícil para las tribus eh, tener diferentes socios, diferentes prioridades, así que esto va a estar realmente concentrado en esas partes y esas estrategias y también a enderezar esas males del pasado. Y en este programa en particular el, dener, el dinero... Está listo para ser usado. Hemos ya eh, publicado eh, pautas en borrador, esperando que el RFP va a ser publicado bien prontito, así que mantengan sus ojos abiertos para eso. Debería estar en el sitio web pronto, en el chat, porque está eh, siendo publicado pronto. Bueno, ¿qué ha sido financiado con el dinero hasta la fecha? Porque mucho de este dinero salió el año pasado. Bueno, hasta la fecha se han gastado... Sin 153.7 millones ha sido gastados en 102 proyectos y para ver en mayo cuando hicimos el informe de progreso tenemos un apéndice B que muestra una lista completa de dónde va el dinero porque queremos que la gente vea cómo se está gastando el dinero a cuáles proyectos va a dónde en el estado pueden ver ejemplos de lo que van a ser los proyectos que quizás encajen bien en los que están siendo gastados pero sí quiero decir que 153.7 millones todavía queda bastante dinero por gastar, así que estamos muy entusiasmados de seguir eh, implementando más proyectos porque todavía tenemos lugar, espacio. Quería resaltar un par de los que yo estoy muy emocionada en presentar, que han sido financiados hasta la fecha a través de este eh, financiamiento basado en la naturaleza. Primero de todo, quiero resaltar... El, eh, la recompensa, la recompra de tierras tribales en Mono Lake que fue financiada por Sierra Nevada Conservancy, además de la eh, trust. Esta es una nueva forma de pensar para la conservación de un eh, asociado participa con la tribu para recomprar tierras. Va a haber 160 acres que va a regresar a la tribu para la conservación. Lo que es bien bonito de esta historia es que actualmente es una tribu no reconocida federalmente y esto les va a ayudar con la recompra de tierras para su camino para ser reconocida federalmente, no solo conseguir esta tierra de regreso, pero también conservar la tierra. Nos encanta esta conservación, esas historias que nos van a ayudar a avanzar 30 por 30 también. Y luego, un ejemplo más local, porque sé que los amigos de Parques, Playas y... Eh, que fue también al hábitat de Aliso Creek en el condado de Orange, y esto también muestra que no solo estamos financiando adquisición y ismans, pero también este es un proyecto de restauración donde están restaurando ocho y medio acres y también 12 eh, acres de hábitat eh, costero que va a estar también mejorando la vida silvestre, la fauna y espero que todos puedan ver el beneficio en sus eh, áreas locales, en sus parques locales. Así que no más, eh, está cambi cambiando el financiamiento siempre de nuevos programas, nuevos RFPs, eh, algunos están lanzándose. Para más información y recursos quiero que revise nuestro sitio web. Tenemos recursos, página ahí con eh, pieza de financiamiento dentro del último año. Nosotros hicimos una serie de exposición de 30 por 30, donde nos reunimos con todos los departamentos que tienen financiamiento para soluciones basadas en la naturaleza. Pueden averiguar sobre sus programas, sus videos de 30 minutos y tienen eh, información sobre cada organización que esperemos que les dé información fácil y rápida sobre los programas que están ya establecidos. Y también quiero alentarlos a que se unan a nuestra lista de correo. Tiene una sección de 30 por 30 sale mensualmente, pueden ver otros ejemplos exitosos de que están siendo financiados. Además que hay oportunidades específicas de financiamiento, pueden ver lo que existe en este momento en borrador de pautas y los RFPs que existen. Y cuando es la fecha límite, es muy bueno para mantenerse actualizado con algo que está cambiando todo el tiempo. Espero que se puedan unir a esas cosas, y por último quiero dar un eh, aviso que el 11 de octubre vamos a tener nuestro evento anual, va a ser en el Riverside Convention Center, pueden averiguar más en nuestro sitio web, lo anunciamos no más la semana pasada, van a poder conocer, eh, ver el financiamiento, los departamentos, conocer a las personas involucradas, así que esa es otra forma que ustedes pueden mantenerse actualizados, sintonizados y conocer a nuevas personas. Eso es todo para mi presentación, así que le voy a dar el lugar a Melanie. Sí, gracias. ¿Tenemos una pregunta en este momento? Y si tienen acceso ahí en la casilla de preguntas y respuestas, si tienen una pregunta para Madeline, podemos recibir algunas respuestas. Una pregunta que salió a través de una mujer llamada Ann es dónde puede el público, perdón, encontrar una explicación clara y precisa de lo que Precisamente los dineros en el presupuesto estatal apoyan las metas 30 por 30. Dice que esto es importante porque algunos de los dineros de tierras de clima inteligente están en algunos casos como acciones que eh, son negativas para las metas de diversidad. En nuestra página web tenemos una tabla que divide todos los dineros, los fondos como han sido asignados en los diferentes departamentos en CNRA. Esa es una forma que ustedes pueden verlo, pero todavía es bien alto nivel, dice la agencia y el programa. Yo les recomendaría que revisen el apéndice B de nuestro informe de progreso porque ha habido una descripción de lo que son cada uno de esos proyectos y lo que están logrando. Hay bastantes prioridades que compiten, ¿no? Como dijeron, no todo el acceso va a ser grande para la biodiversidad o para el clima, entonces es una mezcla, digamos y está avanzando la estrategia 30x30, 30, además de las estrategias inteligentes de tierras, así que algunas realmente van a beneficiar la biodiversidad. Espero que nada completamente destruya la diversidad. Tenemos mucha confianza y esperanza en nuestros asociados estatales y de otro tipo que están mirando, analizando estos programas actuales, pero sí queremos asegurarnos de que... No solo estemos tan concentrados en biodiversidad, que nos falten otros pilares de 30 por 30 de nuestras estrategias. Así que es una muy buena pregunta esa. Si hay proyectos específicos que están muy preocupados, puede usted comunicarse con nosotros, pero usted revise todos los ejemplos, eh, todo lo que tenemos ahí, porque sí queremos financiar algo amplio. Bueno, gracias por eso. Una pregunta que ha surgido en otras discusiones se relaciona a. Le, el involucramiento tribal en 30 por 30. ¿Hay alguna explicación de cómo las tierras o las vías fluviales son conservadas, considerando que las tribus no son necesariamente gobernadas por el Estado de California o Estados Unidos? ¿Qué es lo que permite que sean eh, conservadas esas tierras? Bueno, muy buena pregunta. Voy a decir que es. Una pregunta complicada porque hay tantas diferentes maneras que puede ocurrir eso. Así que, por ejemplo, en esta recompra de tierras, esta asociación ya había una servidumbre de conservación en la tierra. Así que asegurándose que la tribu les parezca bien, que tenga ya una servidumbre de tierras y también que, ven, que esté bien con los términos que vienen. También he visto ejemplos de los tribus que se asocian con organizaciones sin fines de lucro. Si vemos, por ejemplo, algún tipo de conservación tribal que está ocurriendo, pero las tribus son gobiernos soberanos, tenemos que estar muy conscientes, muy cuidadosos de eso y muy respetuosos de eso, ¿correcto? Así que tenemos mucha suerte de tener la secretaria asistente, Jennifer Thompson, que se está concentrando en los asuntos tribales. Ella sería la persona que entraría con todos los matices sobre eso, pero nos está ayudando a garantizar que lo hagamos de una forma respetuosa en asociación con la tribu, para colaborar todos juntos y no estar en conflicto. Bueno, te agradezco eso, y para el público, para la prevista del próximo eh, taller, Jenny va a estar presentando para nosotros, así que espero que tengan muy buenas preguntas eh, sobre las eh, recompras de tierras. En este momento, gracias Madeline por tu tiempo, tu presentación. Vamos a pasar ahora a Lauren Barba con el Departamento de eh, Fish y Wildlife. Bienvenida, Lauren. Hola a todos. Eh, gracias por tenerme aquí hoy. Como mencionado, yo soy Lauren Barba. Soy la gerente de política y alcance comunitaria con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Eh, yo voy a estar eh, agregando a la presentación de Madeleine y hablando sobre nuestras oportunidades de becas de restauración que tenemos disponibles a través del CDFW que se relacionan directamente con la iniciativa del gobernador de 30 por 30. Hay más programas que tuvimos en CDFW, que no voy a estar hablando hoy, pero van a ver entonces todas las nuevas iniciativas ahí también. Entonces, para eh, comenzar, en diciembre de 2022, CDFW recibió aproximadamente 200 millones en nuevos fondos para restauración de proyectos eh, de multibeneficios. Esto fue bajo cuatro programas de subvenciones y becas. Voy a repasar cada, cada programa, pero antes de comenzar, quiero decirles que hemos estado premiando proyectos en forma mensual desde marzo de este año, así que luego de cada iniciativa de financiamiento, yo les voy a dar un cálculo de cuánto dinero queda. Entonces, eh, el primero que recibimos es aproximadamente 100 millones disponibles para resiliencia. Esto es específicamente para proteger el salmón con resistencia a la sequía. Va a tener proyectos de eh, restauración de humedales y praderas de montaña y para la sequía y el cambio de clima. Porción de este financiamiento también ha sido dedicado al Klamath River Project para demostrar apoyo y colaboración con las tribus y los dueños de tierras y también asociaciones de tierras. Aquí tenemos hasta 10 millones disponibles para proyectos dentro del Scott River y sus tributarios y 10 millones disponibles para proyectos dentro del Shasta River y sus áreas y tributarios. Este financiamiento para proteger el salmón se concentró en la sequía. Principalmente lo que estamos viendo es eh, proyectos que ya están listos para comenzar y tenemos aproximadamente 50 millones todavía disponibles. Así que el próximo financiamiento que vamos a recibir parte de nuestra nueva iniciativa son 35 millones para proyectos que abordan eh, la, las condiciones degradantes debido al impacto de cambio de clima. Así que los usos elegibles de estos fondos es comprar agua de los vendedores dispuestos para beneficiar eh, la vida silvestre, también proteger los flujos, implementar restauración de emergencia y estrategias de conservación identificadas dentro del de plan de acción del Estado con una prioridad de acciones que protegen las especies de más grande necesidad identificadas en ese plan. Así que principalmente está concentrada en la restauración de hábitat y protección. Así que tenemos aproximadamente 12 millones que todavía quedan disponibles a través de este financiamiento. Y la última parte, que es parte de el, la orden ejecutiva del gobernador Nielsen, porque estamos todos hoy aquí, es una solución basada en la naturaleza. Siria recibió dos programas que trabajan hacia esta meta. Así que nuestra primera meta es eh, restauración de humedales y praderas de montaña, donde tenemos 50. 4 millones para programas que restauran o aumentan los humedales y praderas y que son coherentes con las estrategias inteligentes de tierras y las de estrategias 30x30 30. este programa también va a resaltar proyectos con el programa de restauración de CDFW y todavía tenemos mucho dinero disponible en este financiamiento aproximadamente 30 millones que todavía quedan y el segundo financiamiento que tenemos bajo nuestras soluciones basadas en la naturaleza es para los corredores de vida silvestre. Tenemos 42 millones disponibles para conectividad, planificación y proyectos de implementación, coherentes con el plan de acción de vida silvestre estatal y también conectividad, y también el informe legislativo de pesca y vida silvestre para permitir a la, los peces y vida silvestres que puedan rumbear en California al acelerar los proyectos de corredor de vida silvestre y todavía nos quedan 25 millones disponibles para este pozo. Así que estas son todas nuestras iniciativas nuevas de financiamiento. Ya que tengo a todos, todavía tenemos algunas iniciativas continuadas existentes que quiero mencionarles. Estas son nuestras oportunidades de becas continuadas. Estamos en nuestro... Última asignación para proposición 1 y proposición 68, que será distribuido por los últimos dos años o hasta que se acaben los fondos. Para proposición 1 tenemos dos eh, recursos: 11 millones para nuestra restauración de becas de humedales y también eh, 14 millones para también el programa de subvención de calidad del río y de los deltas. Esto es para proyectos que directamente benefician el delta. Y para nuestro financiamiento de Proposición 68 quedan 42 millones asignados en contra de diferentes programas. Así que tenemos aproximadamente 6 millones disponibles para restauración de ríos y 15 millones para Southern Steelhead eh, restauración de hábitat y 40 millones para el área Trinity, además de 16 millones para restauración de pesca y también vida silvestre. Para Mejoramiento de eh, la pesca y de los, eh, la vida silvestre en los arroyos, en los ríos y también los estuarios. Y quería también señalar que nuestra categoría de proposición 68 hay algunas que están marcadas para proyectos que benefician significativamente desventajadas comunidades. Eso es algo que sí queremos eh, ver mucho de eso. Así que el último programa continuado de becas es nuestro programa de becas para la restauración de la pesca que se conoce como FRGP. Eh, la meta es para recuperar y conservar las poblaciones de trucha y salmón eh, a través de la conservación que establecemos con funciones de ecosistema para protegerlos y conservar esta especie de California. Este es diferente de nuestros otros programas, ya que es un programa de subvenciones federales y típicamente recibe como 16 millones anualmente. Así que ahora que he resaltado todos nuestros programas de becas existentes en CDFW, voy a estar entonces hablando sobre algunos programas generales de subvenciones que corresponden a todos los programas de becas y subvenciones para los aplicantes elegibles CDFW tiene la oportunidad de darles eh, subvenciones a tribus, organizaciones de caridad y agencias públicas. El financiamiento de proposición 1 permite que los distritos de agua apliquen y proposición 68 nuestras soluciones basadas en la naturaleza. Eso también permite que agencias federales apliquen. Los tipos de proyectos que estamos buscando para financiar son proyectos de planificación que proporcionan planif financiación para oportunidades existentes, proyectos de implementación en el suelo, incluyendo revisión y diseño eh, ambiental. También estamos interesados en financiar proyectos de implementación y también eh, financian eh, monitoreo y también aumentar proyectos existentes o nuevos. Una cosa que queremos poner en la categoría de implementación los planes de diseño deben ser por lo menos 65% nivel o más altos para ser considerados para nuestro plan de implementación y fondos además SICUA esos requisitos deben ser satisfechos en el momento del premio así que el, la propuesta debe mostrar que un aviso de terminación ha sido entablado con la oficina de planificación y, e investigación o que califica para una exención para proyectos que están cerca de ser completados con SICUA en el momento del premio, pero no han sido terminados, quizás eh, pensemos en esperar el premio hasta que SICUA ha tomado su decisión. Otra, otra categoría que estamos buscando son proyectos de adquisición que tienen que ver con la adquisición de propiedad o derechos de agua o servidumbres que protect, proje, protectan el agua o los hábitats. Eh, para la vida silvestre y la pesca. Entonces tiene que haber una conexión a eso. Para la proposición 1, el financiamiento de delta permite proyectos de ciencia, asesoría de las condiciones de los recursos naturales y también políticas y decisiones de gerencia y también la efectividad de proyectos de becas y programas. Nuestra solución basada en la naturaleza, los fondos de clima y sequía también permiten el monitoreo e investigaciones científicas. Sin embargo, tendemos a premiar solo 5% para monitoreo y estudios científicos y el enfoque de esas nuevas oportunidades es para la implementación y planificación. Pero si usted tiene un estudio científico o un proyecto de monitoreo, queremos que tenga una importancia significativa a todo el Estado y todos los proyectos deben tener un beneficio a la vida silvestre y la pesca y beneficios tienen que estar claramente descritos. Rápidamente, para nuestro proceso de solicitud de cómo solicitar estos fondos, CDFW ofrece una consulta opcional donde usted puede aprender más sobre el programa de becas y subvenciones de CDFW, si sí, su proyecto tiene oportunidades de financiamiento este año. Lanzamos una nueva, un nuevo proceso de solicitud en línea. Permite que los solicitantes envíen una solicitud para ser considerado para varias fuentes de financiamiento. Empieza con propuesta de concepto. No hay ninguna fecha límite para presentar esta propuesta de concepto. Así que envíenos una solicitud y vamos a comunicarnos con usted durante la fase de revisión. Si DFW selecciona la fuente más eh, optativa más apropiada, usted resalte el beneficio al hábitat de vida silvestre y pesca. Una vez que haya sido completada la revisión, eh, vamos a avisarle si ha sido premiado su eh, proyecto, si necesitamos información adicional o si no encaja con nuestro financiamiento. Uno, proposición 1 y 68 tiene una eh, parte suplementaria que tiene que ser rellenada. Nuestro proceso general para completar puede ser hecho. En 30 días, en un plazo de 30 días, si se toma una decisión o no de financiamiento. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del proyecto, el proceso de revisión puede tardar más tiempo al coordinar con diferentes regiones y unidades dentro de CDFW. Por promedio, hemos visto como 60 días para escuchar de parte de nosotros. Para más información de cómo solicitar y qué tipo de oportunidades de subvención existen, por favor, visite nuestra página web, wildlife.ca.gov, diagonal grants. Si usted tiene alguna pregunta específica, puede enviarnos un correo electrónico a watershedgrants.wildlife.ca.gov. Y regresando a ti, Melanie. Gracias, Lauren. Así que eh, aprecio que hay mucho dinero disponible dentro del CDFW en el presupuesto para 30 por 30. Entonces, esta es una cantidad. Más grande que tienen ahora que tenían antes? Sí. Entonces, esto ha sido un gran influjo en este último año. Típicamente recibimos como 50, 60 millones por año, así que ahora tenemos 200 millones que estamos tratando de sacar de la puerta. Excelente. Y tenemos una pregunta en nuestras preguntas y respuestas específicamente sobre financiamiento de corredor de vida silvestre, si puede ser usado para la adquisición de tierras para que sea adquirida la tierra para agregar a la conectividad del corredor de vida silvestre. Eso sí se encaja con eso que tienen ustedes si estamos queriendo adquirir tierras para la conectividad. Así que voy a agregar una pregunta que ha salido en la región del sur para el Power Nature Coalition. ¿Qué tal para planificación de corredores de vida silvestre? Eso también encajaría también. Eh, ok. Bueno, excelente, aprecio tu tiempo. Vamos a pasar ahora a Kim Delfino. Kim, wow, mucho ha estado pasando con el presupuesto estatal que se adoptó recientemente y el bono, así que estoy muy feliz que estás tú aquí para darnos información sobre ambos. Gracias, Melanie. A ver, voy a avanzar nomás. Sí, soy Kim Delfino. Yo sí rastreo el presupuesto estatal muy cercanamente y agradezco las actualizaciones que Madeline y Lauren han dado. Realmente está mucho más en los detalles de cómo conseguir el dinero que salga a la puerta a los buenos proyectos. Yo realmente rastreo esto más en nivel macro para que la gen, la gen, las agencias reciban el dinero para que puedan hacer la buena labor que están realizando. Entonces, ya escuchamos de parte de 30x30. 30, eh, tenemos una trayectoria aquí que empezó en realidad antes de la orden ejecutiva con una proyecto de ley eh, por el asambleísta eh, Rash cobra AB30 que no tuvo éxito, pero sí se evolucionó a la orden ejecutiva. Así que yo señalaría que el orden ejecutivo es más amplio que 30x30, 30. habla sobre estrategias inteligentes de la tierra y el clima que pueden ser diferentes de 30x30 30, y voy a hablar sobre eso en un momentito y también el acceso a la naturaleza. Sí que es un poquito más integral, pero el Estado... A, tomado la pelota y corrido con 30 por 30. Madeleine ya habló sobre las estrategias y ese informe y hubo también un eh, proyecto de ley de la Asamblea que informen en base anual sobre los resultados de 30 por 30 y como Madeleine señaló, sí considero un reporte que yo diría que todos revisen y, y 600. 61.000 o 641.000 acres fueron identificados como adicionalmente conservados. También tenemos un proyecto de ley. Quería mencionarles que el senador Dave Mann, que es el presidente de Recursos Naturales y de Aguas Fluviales, es el proyecto de asamblea que va a poner en estatuto permanentemente esta ley para que esta meta y este programa sigan avanzando más allá de esta administración actual. Eso es importante mencionarlo, que a pesar de que apreciamos esta nueva administración que realmente se ha concentrado en 30 por 30, queremos que esto se continúe más allá de la administración Newsom. Entonces, quería nomás hacer un par de puntos sobre lo que se trata el financiamiento 30 por 30, porque es diferente necesariamente de acceso o de financiamiento de tierras de clima inteligente pueden superponerse lo veo como un diagrama ven pero para lograr la meta 30 por 30 vamos a necesitar conservar bueno esto está actualizado ahora es 5.5 millones de acres adicionales para venta de 30 y para poder hacerlo para lograr la definición de conservación tenemos que tener protección permanente entonces eh, en el mundo de tierras privadas, sus es adquisiciones y servidumbres permanentes y el objetivo primario para la tierra que es adquirida o está siendo gestionada a través de adquisiciones o servidumbres sería para resultados de biodiversidad. Entonces, 30 por 30 salió de un esfuerzo internacional de reducir la crisis de extinción global y... Los científicos generalmente dijeron que tenemos que proteger mitad de la tierra para 2050, pero como una eh, meta reducida tenemos que proteger 30% para 2030 y California ha abrazado esto y de eso se trata 30 por 30. Bueno, 30 por 30, las adquisiciones y protecciones también pueden tener acceso significativo, beneficios para las comunidades, pueden también ser una estrategia para resiliencia climática porque la resiliencia y la conservación biodiversidad están completamente intertejidas por la razón que estamos protegiendo la biodiversidad es nos estamos protegiendo a nosotros mismos porque probablemente estoy predicando a los convertidos pero eh, como los científicos nos han dicho nuestros sistemas naturales sostienen a los humanos para poder sostener nuestros eh, sistemas naturales tenemos que sostener la biodiversidad así que es una estrategia de eh, biodiversidad y clima, además de las adquisiciones y servidumbre necesitamos dinero para la restauración de tierras porque no vamos a lograr nuestra meta para proteger tierras intactas, tenemos que hacer restauración también tenemos que hacer mejoras y también estamos gestionar administrar estas tierras a plazo largo, no es nomás adquirir, ponerse servidumbres, pero tenemos tierras públicas que están siendo gestionadas para propósitos de conservación, tienen que ser gestionadas a plazo largo y finalmente creo que de gran interés a las personas es creación de capacidad. Y eso es que necesitamos dinero para hacer planificación, necesitamos dinero para la ciencia, para saber que las cosas que estamos haciendo están produciendo los resultados que queremos, necesitamos financiamiento para hacer adquisiciones, para tener asistencia técnica. Como todos saben... En la comunidad no es fácil hacer toda esta labor. Necesitamos personal, necesitamos capacitación. Así que eh, quiero hablar un poquitito sobre el presupuesto estatal. Quiero hacer un punto porque voy a hablar sobre el bono en un momentito. La cosa interesante que ha estado ocurriendo en los últimos años ha sido este influjo de fondos generales de dólares. Hay una diferencia entre dinero de fondo general y bonos. El dinero de fondos generales es mucho más flexible, puede usarse para capacitación, para asistencia técnica, se puede usar para adquisiciones, se puede usar para ciencia, es el dinero, los fondos más flexibles que uno puede tener en nuestro mundo. Dinero de bonos es un poquito más restringido, este dinero técnicamente debe ir para eh, diferentes cosas de capital, puede usarse, entonces, dinero para la ciencia y un poco de dinero, y generalmente el dinero es 10% para desarrollo de capacidad y el eh, gasto capital es ladrillos y tierra y equipos, no necesariamente es traducido para capacitaciones o para pagar por personal o para la gerencia, pero yo diría que se podría usar más dinero para el manejo, la administración, porque está mostrando que la inversión de estatal de los bonos va a persistir por plazo largo, pero ese es otro asunto. Nomás quería hacer un punto entre la diferencia de financiamiento, el dinero que ha entrado en el presupuesto estatal va a ser mucho dinero de fondo general, a pesar de que Lauren y Natalie, Melanie señalaron que hay dinero de Proposición 1, Proposición 68, son dólares de bonos, pero las aumentaciones que hemos visto hasta la fecha y bien significativas haciendo fondos generales y hemos estado invirtiendo ese dinero en la implementación de programas. Eh, para la conservación y restauración de tierras, implementación del programa. También ha habido nuevos parques estatales, así que la adquisición de dos ríos en el Valle Central, el dinero estaba en el presupuesto para seguir adelante con eso, ha habido dinero en el presupuesto para Sonoma, eh, tierras ahí, también el Sonoma Development Center, esos acres van a ir a parques estatales para aumentar. Ese Jackson State Park y también dinero para ciencia y monitoreo. Y también quería señalar que hubo bastantes inversiones en tribus, gobierno local y ONG. También quiero señalarles que en el presupuesto hubo al final del presupuesto bastante dinero que está yendo hacia solicitudes de miembros y muchas de esas solicitudes de miembros pueden ser contadas hacia 30 por 30 si. Eh, fueron a tener adquisición de tierras, servidumbres. Eh, no he sumado lo que es el total, pero es un, una cifra significativa de solicitudes. Así que tanto Melanie y Lauren señalaron que hubo bastante dinero en el presupuesto, hubo cortes, desgraciadamente. El programa de clima y tierras inteligentes, que es un programa importante para desarrollar capacidad, sí fue cortado por 4 millones de dólares programa de MCPP para las nuevas subvenciones estatales cortadas por seis y conservaciones estatales tuvieron 100 millones para soluciones basadas en la naturaleza ninguno de esos dineros fueron restaurados en el presupuesto así que quiero señalar que hay mucho dinero pero algo de este dinero fue retirado así que voy a pasar a los bonos rápidamente hay dos propuestas de bonos en este momento se suman a casi 16 millones para algunas de las propuestas. Hay bastantes similaridades, pero hay algunas diferencias. Eh, la administración Newsom hasta ahora no ha presentado su propuesta de bono. Eh, desafortunadamente, entonces no sabemos exactamente lo que está siendo propuesto. Voy a señalar que el bono... A ver, un momentito voy a pasar aquí. Entonces voy a repasar algunos de los asuntos claves. ¿Cuán grande? ¿Qué tamaño? Ese es un asunto gigantesco, una cuestión grande. Vamos a tener un bono de clima y cuánto va a ser ese bono. Parece que ese bono de clima, si lo vamos a tener, va a estar en la boleta de noviembre. Es más probable. ¿De qué tamaño va a ser? Va a depender de cuánto dinero puede eh, tomar prestado el dinero a través del proceso de bono. Escuché 25 billones de dólares. Pero hay muchas personas que quieren hacer muchos bonos diferentes. Entonces, ya tenemos 5 billones para el bono de salud mental. Hubo una eh, droga psicodélica, una investigación para 5 billones de bono. Así que están de nuevo a 10 billones. Tienen 15 billones que quedan, pero también tienen un bono de educación, también de vivienda y de clima. Así que pueden ver que las eh, sumas se van a reducir. ¿Cuántos para 30 por 30? En. En el bono de Allen hay específicamente 400 millones de dólares que han sido separados, apartados para 30 por 30 para la agencia de recursos, 350 millones para el orden ejecutivo y el bono de García, que es un poco más amplio. Sin embargo, para mi regla general, para sumar todo, hay un potencial de más de 5 billones en cada bono que podría ir a 30 por 30 gastos relacionados. Eh, los bonos son diferentes porque el bono Allen es más eh, general. Hay un billón de dólares para TWCD. En el García hay 750 y lo dividen a programas diferentes. Apartados para comunidades desventajadas es diferente. En el bono de García hay un apartado de 35% para comunidades de, en desventaja y en el bono Allen solo hay pozos específicos para... Dineros apartados y hay de 10% para no ladrillos y mortero. En el bono de García empuja hasta 15%, particularmente para comunidades en desventaja. También hay un, una cuestión que ha estado ocurriendo de cuánto podemos conseguir en costos indirectos para la recuperación de los ONG en los dineros que reciben, lo que esté de acuerdo en los bonos, estaría respaldando esos dineros en términos del 10% que se puede usar para no ladrillos y mortero. Así que quiero señalar nomás eso, que es una eh, suma de cero para este partido. Así que esto es eh, lo rapidito, lo breve en los bonos y estoy feliz de responder a cualquier pregunta que tengan. Gracias, Kim. es mucha información sobre dinero. Pero creo que todo es muy positivo. ¿ Tenemos alguna indicación de el plazo de tiempo, la cronología de la reconciliación entre las dos propuestas de bonos en este momento? Ay, me gustaría saber esa respuesta si pudiera no Esa es una pregunta que se discute todos los días. Yo estoy por lo menos en una llamada telefónica por día donde surge esa pregunta. Y yo creo que la administración sí tiene algún tipo de propuesta de bono internamente. Yo no lo he visto, eh, no he visto esa propuesta y sospecho que las personas por teléfono en la administración probablemente no pueden hablar sobre eso. Me parece que hay muchas partes en movimiento, como mencioné, en términos de cuánto dinero estaría disponible para el bono de clima, los bonos de clima que existen tienen más de dinero para 30 por 30, también hay para energía limpia, para eh, depósito de agua, también agricultura inteligente en el clima, también para eh, calor extremo, resiliencia climática, así que hay muchos diferentes pozos dentro del bono de clima mismo. 30 por 30 es solo una pieza de eso y creo que no hay, hay desconocidos. ¿Cuánto puede tomar prestado el Estado? ¿Cuánto quieren asignar el Estado a otros medios? No creo que esas preguntas han sido completamente respondidas. Ok, gracias. Así que si tenemos una pregunta de seguimiento, creo que lo mencionaron, pero quizás ha sido faltante. ¿Pueden, por favor, repetir la cantidad estimada de eh, fondos de bono que podría resultar en las metas 30 por 30? Bueno, esto, esto es un poquito... Es fondos potenciales, así que regresé y revisé cada propuesta de bono, bono García, bono Allen, y yo pensé, bueno, en estos diferentes pozos, ¿cuánto dinero potencialmente podría ser usado para 30 por 30? Porque solo en cada una de las propuestas de bonos, 350, 400 millones se definen específicamente para 30 por 30. Pero yo lo sumé todo y basado en... En la sección de agua depende, hay dinero ahí para soluciones basadas en la naturaleza, en la sección de incendios hay para mejorales de humedales y cuencas. en eh, La parte costera tiene eh, un billón para la conservancia de la parte costera, 350 para el consejo y también en las partes de tierras de vida silvestre, hay dinero para conservación, para diferentes agencias de recursos, hay dinero para parques estatales, hay dinero para urban greening y también para bosques, podría potencialmente ir a 30 por 30 o no. Así que si tienen una definición generosa de lo que potencialmente podría ser asignado, en el bono García son como 5.3 billones potencialmente para 30 por 30 y en el bono Allen son como 5.4 millones eh, potencialmente para. 30 por 30 no sospecharía que todo iría 30 por 30 pero sí depende bastante en la flexibilidad y el enfoque de las agencias variadas que están gastando esos fondos si fuera hecha disponible ese dinero si sí tendríamos un bono y si sí se aprobaría. y cuánto es que los bonos duran normalmente son dos años cinco años diez años mi regla general es cinco pero Proposición 1, eso ha sido saliendo por bastante tiempo. Proposición 68 depende, muchos factores entran, depende cuán rápido el Estado entra y toma dinero del bono para retirar el dinero, porque tienen un, rep un repago. Así que los votantes piensan que los bonos son dinero gratuito, pero es como una tarjeta de crédito. Así que van a sacar y retirar el dinero dependiendo si tienen suficiente dinero para en los fondos generales para pagar la tarjeta de crédito. Yo uso una regla de cinco años, pero a veces puede arrastrarse ese dinero por bastante tiempo. cuando tuvimos eh, la reducción recesión económica se estaba confiando en ese bono porque pero no se podía gastar demasiado porque había que repagar ese dinero. Muchísimas gracias por su tiempo, Kim. Yo agradezco, sus décadas de experiencia sobre este tema. Eso me hace sentirme muy vieja, tu par de años de experiencia y basado en el conocimiento. De nada. Así que ahora vamos a pasar a David, que está con el Trust for Public Lands. Yo estoy bien entusiasmada de tenerte aquí, David. Vamos a aprender sobre básicamente cómo conseguir eh, la aprobación de los votantes, los dólares de conservación en línea. Así que... Tú tienes bastante experiencia en esto, así que espero que este tema sea algo donde la gente pueda aprender en esta presentación. Gracias, Melanie. ¿Todos me escuchan bien? Sí, perfecto. Perdón que estoy por teléfono. Agradezco su paciencia con un poco de internet inestable. Nos quedan como cuatro minutos o pasamos por la hora. Vamos hasta las once y media, así que tienes diez minutos. Gracias. Kim, eso fue realmente buenísima información. Gracias por ese resumen elocuente de toda esa data sólida. Sé que todos los ojos están en los bonos de California y para mí un billón por aquí, un billón por acá es bastante eh, sorprendente. Así que soy David Weinstein con PPO. Yo dirijo todo nuestro fideicomiso de Tierras Públicas, Financiamiento de la Conservación. Si no están familiarizados con PPL, somos un grupo de conservación nacional. De caridad, protegemos eh, parques nacionales para eh, que tengamos generaciones por mucho tiempo. Eh, nosotros empezamos nuestro trabajo para mirar diferentes filtros, miramos filtros de salud, equidad y clima para poder eh, dar nuestra, lograr nuestra misión y tenemos cuatro eh, que incluyen a senderos, patios escolares, parques y lugares icónicos al aire libre, como pueden ver esta diapositiva. En el medio de la diapositiva hemos trabajado en más de 5.000 proyectos diferentes que incluyen cosas como senderos locales, parques, como también conservación de grandes paisajes a través de la adquisición o el trabajo de servidumbre. También eh, creamos una tonelada de acceso a estos lugares. Tenemos diferentes eh, herramientas a través de ParkServe, ParkScore, para entender dónde hay impedimentos para las eh, comunidades locales para acceder a estos lugares. Y lo que voy a estar hablando hoy, como ven, en la parte de la izquierda, es la creación de financiamiento público para ayudar a financiar toda esta labor. Entonces, nuestro eh, equipo de financiamiento es como un grupo de 11 personas esparcidas por todo el país. Trabajamos a nivel estatal y local para generar el eh, financiamiento eh, de fondos locales para tener resiliencia climática y conservación. Hemos estado aquí. PPL es una organización de casi de alrededor de 50 años y aquí ha estado por 25 años. Esta es una diapositiva bastante ocupada, pero quiero marcar esa parte del el círculo, el gráfico, para mencionar que todos los fondos públicos para la conservación en este país, 51% está creado a nivel local. Esos son condados, distritos, municipalidades y también otro 28% a nivel estatal. Y California eh, dirigiendo ese cargo en la conservación. Por eso es que comenzamos este programa. Es muy diferente de hablar de la apropiación federal como los fondos de tierra y agua. Estamos trabajando con electos oficiales en el suelo que están preocupados por su comunidad, mirando por sus ventanas, consiguiendo acceso más equitable para sus hijos al aire libre. Por eso es que ha sido una herramienta tan poderosa. Así que. Como cuando todos ustedes piensan sobre las necesidades y metas de 30 por 30 en todo el estado de California, cuando nosotros nos acercamos a este trabajo a nivel más alto, estamos mirando tres factores que ayudan al financiamiento exitoso. Uno es apoyo comunitario: quién va a estar sosteniendo la campaña, quiénes son los defensores comunitarios, quiénes son los NGOs y quiénes son los ciudadanos preocupados, inquietados que avanzan estas actividades. Somos un equipo pequeño, así que nosotros confiamos en apoyar a las personas ya en el suelo. También liderazgo electo es importante, por lo menos neutralidad, presumiblemente a nivel local. Eh, encargados oficiales pueden ser voces confia de confianza, así que esperamos que podamos conseguir ese tipo de personas hablando positivamente sobre este tipo de iniciativas o referéndums y luego esa necesidad demostrada. Kim acaba de hablar sobre el bono de agua, los otros bonos que están en el Estado. Los legisladores y todos los defensores para este tipo de fondos tienen que estar muy claritos en hablar con los votantes de lo que exactamente eh, van a estar financiando sus dólares, cuál va a ser el impacto. Y definitivamente estamos en punto de decisión, estamos acelerados al testificar eh, cosas catastróficas del clima por todo el mundo y el estado de California es tiempo eh, ya que nuestro cabello ha sido prendido incendiado y realmente estamos aquí a nivel mundial pero a nivel local ciertamente es un poquito del porqué del cómo el el porqué y el qué así que esto es el cómo entonces, les aliento a cualquiera en jurisdicciones locales, hablando a nivel estatal, tenemos un equipo fuerte en California que está involucrado mucho en todos los bonos y financiamiento, pero estamos trabajando de San Diego y la costa central hasta Santa Bárbara, al Bay Area y a las Sierras para trabajar con los defensores locales y los funcionarios electos. Y esto suena atractivo para ustedes, por favor, comuníquense conmigo y o mis colegas si tienen contactos en todo el estado de Pipia y ofrecemos estos servicios pro bono eh, mayormente por los donantes institucionales para poder ayudar a mostrar sus prioridades locales y también eh, la resiliencia climática empieza con participación comunitaria los impuestos muchas veces por definición son regresivas así que queremos hablar con todos los grupos comunitarios en el suelo y también interactuar con los ciudadanos para que entiendan la necesidad, prioridades y muchas veces donde las comunidades en desventaja, mayormente por las consecuencias no intencionadas, han sufrido fiscalmente cuando hablamos sobre este tipo de impuestos o están en el frente de batalla cuando hablamos sobre el cambio climático. Así que queremos entender lo que está pasando en el suelo. Empezamos con participación robusta en la co comunidad. Eh, y la, el segundo paso grande en nuestro proceso es investigación de factibilidad. Esta es una oportunidad para que nosotros podamos comprender todas las prioridades de clima y conservación en una jurisdicción específica. Tomamos una, un panorama de mirar la, la parte demográfica, la geografía del área y también la gobernancia y los presupuestos de esa jurisdicción. Y luego las papas, la carne del reporte mira toda los mecanismos de financiamiento legal disponible para esa jurisdicción y luego alinear cuáles son las metas de generación de ingresos, lo que va a costar a los impositores individuales, que va a informar el trabajo subsiguiente, luego miramos a la historia antecedentes de elecciones para entender que el pasado no indica eh, la acción futura, pero queremos entender un poco cómo funcionan los votantes a lo largo de los años. Miramos todos los asuntos de cumplimiento. California es bastante complicado con los umbrales de votantes. Kim estaba mencionando algunas de las restricciones en fondos capital de financiamiento de deudas y también hay otros estatutos y nosotros lidiamos con esto en todo el país. Cada estado tiene su propia constitución y estatutos, así que esta... Investigación de factibilidad lo pone todo en un pedazo de papel, todos los asuntos de eh, cumplimiento de todos los requisitos, todas las fechas límites y por supuesto hay bastantes conservaciones en California sobre las peticiones de ciudadanos que actualmente para financiamiento de deuda solo eh, requiere una mayoría simple en vez de eh, impuestos generales que pueden ser traídos por el proceso de referéndum, pero también la mayoría en vez de una dos tercios supramayority. Eso ya nos entra en los detalles que nos gusta deletrear en esta investigación de factibilidad. El próximo paso grande en nuestro proceso es que si hemos averiguado de los eh, encargados electos o de esas organizaciones en el suelo qué tipo de mecanismo de financiamiento están buscando, entramos entonces en el campo con una encuesta y hacemos todo lo que se imaginarían sobre una encuesta de opinión pública, un panorama en tiempo real, viendo que la disposición de los funcionarios electos están en línea con los votantes, creamos lenguaje de balota, lo hemos hecho por mucho tiempo y vemos que si tenemos todo el dinero en nuestra disposición, tienen la campaña mejor posible, pero hay algo que comunica, es a través del lenguaje de la balota, lo hacemos muy digestible, muy comprensible y hay muchos eh, trucos para este tipo de trabajo. Y también ayudamos a las comunidades con una campaña real. Entonces me pongo en un, con un sombrero de lobbying para darles asistencia técnica también y traer nuevos recursos diferentes para poder eh, sacar el voto y esos esfuerzos. Esa es un poco la mirada del proceso y no más, más cifras. Hemos hecho esto por 25 años de financiación de la conservación. Hemos aprobado más de 600 medidas. Cuando TPL esté involucrado, estamos... Muy orgullosos de nuestra aprobación, tasa de aprobación del 83%, y hemos eh, más de 93 mil millones en fondos para parques y conservación. Eh, ahora podemos mirar el ma mapa, podemos agregar a Nueva México con la última sesión legislativa, donde creamos un par de bonos estatales para financiamiento dedicado, pero California no es ningún extraño a la creación de esfuerzos locales de financiamiento y TPL siempre está aquí para apoyar. Me encantaría conectarme con usted hoy o luego de esta presentación para discutir sobre cualquier necesidad o prioridades o oportunidades que estén ocurriendo en la jurisdicción donde usted vive, que por último financian muchos esfuerzos de 30 por 30 a nivel estatal que pueden ser nivelados por el gobierno federal. Gracias, David. Yo tengo un par de preguntas. Uno en, llegó de parte de las preguntas y respuestas de G Bárbara. Ella dijo que yo adivinaría que hay grandes diferencias de lugar a lugar en la cantidad de financiamiento local. ¿Puede dar más información sobre eso? Sí. Entonces, en la investigación de factibilidad, cuando miramos el tamaño de jurisdicción, el presupuesto, la capacidad que queda, ahí es cuando averiguamos cuánto dinero está disponible. Trabajamos un poquito en Los Ángeles el año pasado y realmente vimos un bono masivo de parques que el Consejo Municipal tiró en la balota y eso es una discusión de billones de dólares. Y luego si fuéramos a ir a un lugar como Hanford, California, en la costa central, estamos lidiando con una jurisdicción mucho más pequeña que tiene diferentes prioridades a la mía, pero una capacidad fiscal mucho más pequeña. Entonces cada jurisdicción donde trabajamos, estamos fijando niveles para que seamos comensurables con la capacidad de una jurisdicción local para encontrar el financiamiento que es necesario para sus metas. Entonces, como seguimiento para esa pregunta, entonces, yo me imagino que con su experiencia usted puede probablemente decir que el espacio dulce de lo que la gente quiere pagar está dispuesto a pagar por año, por mes. ¿Qué tipo... ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Son cinco dólares? ¿Son 30 dólares? ¿Son 100 dólares? Sí, bueno, en las suposiciones, estas son cosas que queremos evaluar en eh, diferentes investigaciones locales. Si hablan con cada colega mío, van a tener una respuesta diferente a la pregunta. Pero típicamente, si uno está mirando, yo he trabajado en medidas en Marin County donde la gente no piensan en que no es nada 200 dólares y si van a Livingston, Montana, al lado de donde vivo yo, eso sería una conversación reíble. Así que yo espero 50 dólares por año, ese tipo de lugar dulce, digamos que depende de la jurisdicción y cada suposición predecible que yo tengo tiene que estar basada en el, la investigación de opinión pública, lo que he hablado, el trabajo de encuesta que estamos haciendo en enero de 2020 comparado con el trabajo que hicimos en abril de 2020, antes de cierres, luego de los cierres, antes del temor de lo que llegaba versus en lo que estamos aquí, y la respuesta a esa pregunta sería extremadamente diferente, no más en un asunto de meses, así que es difícil para mí responder eh, basado en... Eh, ambientes externos están teniendo eh, bastante negativo en diferentes partes. Los bonos están siendo más difíciles en este momento por esos eh, tasas de interés variados. Ha habido artículos en el ley Times de los bonos, cómo es posible duplicar eh, la cantidad, que fue un poquito hiperbólico, pero estas son realidades, como dijo Kim, es como una tarjeta de crédito, una hipoteca una línea de crédito donde uno es sujeto a diferentes intereses variables cuando uno toma prestado dinero? Es una pregunta difícil de responder, pero una importante de pensar. Muy bien, bueno, quiero agradecerles por su tiempo, todos los cuatro presentadores. Vamos a insertar un par de preguntas más, así que gracias, gracias, gracias. Estamos endeudados por su conocimiento, sus habilidades, su capacidad para ayudar a empujar organizaciones nacionales, estatales, locales para 30 por 30, porque es un eh, esfuerzo muy importante. Así que para el público me gustaría darles un tiempo adicional para tener preguntas y respuestas sobre esta presentación. Recuerden de ir a la casilla de preguntas y respuestas y eh, hacer sus preguntas. Aquí yo voy a terminar mis eh, diapositivas. Hablamos sobre nuestras preguntas, así que nuestro próximo taller, este es el cuarto, el quinto. En una serie de ocho va a ser el mes que viene, el 24 de agosto. Es el cuarto jueves de cada mes de 10 a 11 y media, con la excepción de noviembre, que será el quinto jueves. Presentaremos contenido relacionado con 30x30. Y por supuesto lo ayudaremos a usted y su organización a lograr sus objetivos en consonancia con el esfuerzo del Estado. Así que nuestro taller del 24 de agosto se enfoca específicamente. En las estrategias número 7 y 4, si pueden, saquen su teléfono y pueden escanear el código QR con la cámara y clic en el enlace para registrarse para este próximo evento. Se está agregando también al chat el enlace en este momento. Tenemos también ponentes de la Agencia de Recursos Naturales de California, Geneva U.B. Thompson, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Tenemos también el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, así que esperamos verlos allí. Si ustedes quieren ser notificados de futuros eventos, puede usted siempre comunicarse en community.fhbp.org, incluya su nombre y dirección de correo electrónico para su inclusión. Aquí está mi enchufe para CNRA, si quieren estar informados, si quieren entrar en esa lista de correo electrónico, envían diferente información de subvenciones. Resaltan diferentes programas, periodos de comentarios públicos. Pueden usar este enlace para unirse a su lista. Vamos a terminar en las diapositivas en este momento y vamos a concentrarnos en responder algunas preguntas. Así que sí tenemos una pregunta. No estoy segura bien a quién iría esta pregunta, pero Sharon tiene una pregunta sobre consideración de financiar un estudio científico en el efecto de la contaminación de combustible de aviones para los hábitats, eh, la vida, vida silvestre, la pesca para las áreas dentro de los itinerarios de vuelos y estrategias para mitigar efectos. Y eso sería para mí, y basado en las fuentes actuales de eh, financiamiento, lo que sería esos estudios científicos, sería sequía, sería resiliencia climática o sequía y clima no sería elegible para eso para el clima pero para el clima estamos enfocándonos para abordar esas condiciones de degradante debido al impacto de cambio de clima no sé si eso quizás tendría una gran conexión y para prop uno nuestro estudio científico, eso es solo está concentrado en el delta, así que no creo que en este momento tengamos eh, financiamiento disponible que cubriría ese tipo de estudio científico. Adelante, Kim. Sí, yo no sé específicamente, yo sugeriría que quizás se comuniquen con el State Water Board para ver qué tipo de oportunidades de becas tengan allí. No es probable, pero vale la pena preguntarles. También el departamento de tóxico, CaliPOA, quizás vaya a para ver si tengan financiamiento disponible. Y el otro lugar es eh, improbable, pero el Wildlife Conservation Board, el financiamiento ahí es muy flexible. Probablemente van a usar los dólares para adquisición, pero debido a no sé cuál es el contexto del problema, pero vale la pena. Comunicarse con ellos y ver lo que sepan, pero porque es un asunto de contaminación, yo buscaría más, averiguaría más en el State Water Board. Muy bien. Y tenemos una parte del chat que dice: ¿Estudios científicos están elegibles bajo el NCCP 30x30 financiamiento? ¿Se apoya un HACP existente o NCCP? Sí, Jen Morris es. Es una buena autoridad para eso. Y otra opción, no sé si han visto el California Transporto. Ahí pueden buscar todo tipo de becas disponibles que están disponibles en todo el estado y pueden filtrar por eh, tipo de oportunidad de becas o subvenciones como una opción. Fantástico. Yo sé, a ver, Lauren y Kim incluyeron su correo electrónico. En las diapositivas que van a ser publicadas al sitio web de FHPP más tarde hoy, pero David y Madeleine, ¿a dónde se deberían comunicar las personas si tienen preguntas específicas a los temas relacionados a ustedes? En nuestro sitio web, California Nature Email, eso está monitoreado por nuestro equipo y podría. ¿Pongo eso en el chat o va, cómo va a ser mejor? Sí. Agréguenlo al chat y todos ahí van a poder verlo. Pero vamos a asegurarnos. ¿Tenemos acceso a todos en el chat? No. ¿Muestra como característica, como función? No. No, puse mi correo electrónico en los eh, hosty paneles, así que se pueden copiar y pegar eso. Gracias. Así que Madeleine puede hacer lo mismo y Giovanni va a sacarlo a todos. Gracias. Una de las otras preguntas que yo tengo y esto es una pregunta un poquito más política, las tendencias están dirigiendo hacia la conservación. Yo sé que vivienda es algo que California está eh, averiguando. Hay alguien que aborda la parte política y entiendo que sí eh, no están interesados los políticos, pero que mi David están viendo. Más comunidades interesadas en la conservación, a pesar de que hay desafíos que compiten. ¿Kim quiere empezar? Yo voy a darlo. Ok. Eh, conservación. Es interesante, es una buena pregunta. Yo siento que podríamos nosotros hacer más para aumentar nuestros oficiales electos para que les importe la conservación específicamente. Si pudieran ver un beneficio a sus distritos específicamente, van a apoyar esto. Uno lo puede ver en los earmarks, en los marcos que hay en el presupuesto, pero en una forma abstracta, yo diría que particularmente con conservación de tierras, biodiversidad, es algo que pasa y no pasa. Deberíamos tener más, sinceramente, más campeones en el público, es mi sensación. Hay muchas presiones que las personas estatales están malavariando con la vivienda, con la infraestructura y con las escuelas y con las personas sin hogar. Así que hay mucho que está compitiendo para su atención. Yo estaría de acuerdo con eso y yo diría, lo voy a responder por parte del de electorado cuando hacemos nuestras encuestas. Sí vemos mucho apoyo, con frecuencia anticipando a nuestros encargados electos con la conservación y el clima. Teníamos antes un dicho que las tres W siempre van a dirigir Water, Wildlife y Way of Life, agua, vida silvestre y forma de vida. Y ahora, wildfire, incendios forestales, he visto que... Eh, agua también eh, ha sido algo grande y como pueden ver, con nuestros eventos mayores, sea un incendio forestal masivo, tormentas masivas, la gente sí vemos una subida de nuestro electorado. Así que es importante, responsabilidad de nosotros que mantengamos eso en mente con nuestros oficiales electos, que hagamos investigación válida sobre este tipo de trabajo. Definitivamente hemos visto un cambio al tener tormentas catastróficas y darnos cuenta que la infraestructura no es resistente lo suficiente para administrarlo y más tiene que hacerse. Y francamente, de la entereza de toda la costa oeste, las personas sin hogar, sin techo, están bastante en la parte de adelante de, lo, de la mente de todos a nivel estatal. Así que voy a adelantar a la, al público que si tienen preguntas, que sigan agregándola a las casillas de preguntas y respuestas porque nos quedan un par de minutitos. Kim, específicamente, ¿cómo se relaciona la legislatura de 30 por 30 que el senador Wen ha avanzado? ¿Tenemos alguna indicación cómo va eso? ¿Qué grupos pueden hacer para apoyar eso? ¿Sea sacar, pasar la voz a sus listas, hacer llamadas telefónicas? ¿Qué es necesario? Bueno, creo que no perjudica. Bueno, la Bill está en suspenso está en el suspenso de apropiación que creo que es apropiadamente porque estamos, todos estamos en suspenso si va a salir o entrar es un poco de misterio si va a salir o no pero eh, comunicarse, hablar con sus miembros con su liderazgo sobre la importancia de la propuesta de ley no tiene ninguna oposición para ser clara no hay oposición la única pregunta que tengo y Madeline no necesita responder a esto es si sí, la administración estaba diciendo de la presión de costos, así que sí he escuchado que mientras que la administración tiene dinero en el presupuesto que acaba de ser aprobado para administrar 30 por 30 a través de financiamiento de personal, todos eh, apoyamos esa propuesta de cambios de presupuesto, así que hay preguntas sobre eh, la presión de costo de la ley y también asociada con adquirir y gestionar varios millones de acres. De tierra para alcanzar esa meta. Eso podría ser eh, tierras federales públicas o estatales, así que hay mucha presión de costo. Así que comuníquense con su miembro, con su eh, senador y asambleísta y dígale lo importante que es SB 337. Si sale del suspenso de apropiación en la asamblea, entrará a un voto. Yo no veo ningún problema con eso. Así que la pregunta es si el gobernador lo va a firmar. Nuestra esperanza es que en ese momento vamos a enviar cartas al gobernador a urgir las firmas para la propuesta de ley. Van a escuchar de Power Nature Coalition y otros que están trabajando. Defenders of Wildlife es un patrocinador de la ley y eso sería al final de agosto que va a estar escuchando una llamada para eso. El gobernador en realidad más en septiembre. La legislatura va a terminar a mediados de septiembre y va a tener un mes el gobernador para firmar. Estas propuestas de ley. Ok, gracias. Pasando a Lauren, una pregunta sobre CBFW, el proceso de revisar solicitudes. Mi conocimiento es que el plazo de tiempo ha sido reducido considerablemente. ¿Qué nos puede decir desde comienzo a fin cuánto tarda algo en ser financiado? Bueno, ha reducido dramáticamente. Fuimos a través de un proceso grande donde revisamos. Nuestro programa de subvenciones y becas y lo que podíamos reducir para hacer el programa más rápido, más eficiente, lo hicimos a través de el programa de cortar la cinta verde y ahora de comienzo a fin, ahora que ofrecemos una propuesta de concepto, que es no más un documento de cinco páginas, denos el concepto de su programa y luego pedimos un presupuesto y una cronología, revisamos eso con personas regionales, personas internas, aquí en la sede y teóricamente, si el tiempo se alinea, porque tenemos nuestro comité de revisión ejecutivo dentro de unas semanas, si entra en la cronología cuando se reúnan, puede ser tan rápido como un mes. Hemos visto que ha tomado más como dos meses, dependiendo de cuán complejo es el proyecto y proyecto de implementación que tiene planes de... Diseño va a tardarse más en revisar que un proyecto de planificación pequeño. Similarmente, adquisiciones nos gusta revisar más documentos. Queremos ver su carta de eh, vendedor disp dispuesto, si tiene su borrador de eh, cotización, de informe. Queremos ver también su eh, servidumbre de conservación. Dependiendo de su proyecto, puede ser más largo, pero lo hemos premiado. Con una rapidez de 30 días. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que pueden hacerlo tan rápido! Bueno, pasando a David, en términos de tiempo, los pasos que usted delineó de principio a fin, ¿cómo se relaciona una medida local o regional que necesitan aprobar los ciudadanos? ¿Qué pasa si alguien está trabajando con TIPIAL, ¿Qué esperan de que entre en una balota o que sea aprobado? Otra respuesta, no respuesta. Depende mucho de cuando hablamos a nivel estatal y los años, pero yo diría que una buena regla general para un condado, un esfuerzo municipal, como un año desde el principio al fin, es un tiempo mínimamente confortable. Esto es lo que tratamos de completar dos, tres meses. Eh, los esfuerzos de encuesta son bastante rápidos de concepto, incepción. Ah, los estudios de campo se puede hacer así de rápido pero es factible luego hay muchos desconocidos hay que tener oficiales electos que están dispuestos hay que convencerlos a ellos también hay que entender de parte de sus encuestas cuánto dinero tiene que ser recaudado basado en las fortalezas del concepto y lo difícil que va a ser la campaña que a veces el financiamiento mismo puede ser una cronología larga. Y les repito, en California, yo sé que hablé sobre esto anteriormente, pero actualmente, a menos que sea desaprobado, si se pone una petición de ciudadanos, solo tiene que haber una mayoría simple que voten que sí y tiene que estar en esa recopilación de firmas, ese proceso. La mayoría de ustedes californianos va a haber una medida de balota para... Eh, Retirar eso podría ser retroactivo, pero eso tiene que llegar a dos tercios y el punto de otra respuesta larga es que si uno necesita tener una petición de ciudadanos, eso puede tardar tres, cuatro meses. Así que realmente es muy difícil responder y no voy a tener una mejor respuesta hasta que hable con sus necesidades específicas, jurisdicción, cuánto dinero necesitan, pero las repito, en algunos lugares como un año es una forma de lograr este trabajo. Estoy trabajando en diferentes condados en todo el estado y con algunos distritos en todo el estado donde nosotros un año y medio, como a dos años tardó en hacerse tra este trabajo. Pero estos son jurisdicciones bastante sofisticadas, grandes que necesitan eh, la punta de despegar y eh, la y perdón por eso eh, tan así general. No, no, eso fue beneficioso. TPL, tengo curiosidad, tiene el personal para hacer todo, eh, sea desarrollar el idioma de la balota o también ayudar con recaudar fondos o lanzar la campaña en el suelo. El grupo podría venir directamente a TPL para que ya se eh, pueda despegar esto. Si, si tratamos de alentar cuando hablamos de la campaña real, hay tantas eh, compañías que son eh, no caritativas, que son para ganancia, que quita bastante presión de tipial de todo el equipo, pero sí, eh, nosotros podemos eh, entregar todo, todo entero. La mayoría de ese personal está gestionando el proyecto, eh, creación de parques, creación de proyectos o filantropía en nuestra... Nuestro grupo puede hacer todo el trabajo, podemos eh, pasar la encuesta a una tercera parte, pero con nuestro financiamiento institucional podemos traer los dólares a la mesa, por supuesto pro bono, como les repetí, y también tenemos abogados internos que trabajan con también abogados de bonos, con abogados estatales de condado que hacen las resoluciones y también el lenguaje de boleta y personas como yo que están en la campaña también para crear planes de campaña y integrar a las comunidades para la mecánica variada. Tenemos una pregunta que apareció en las preguntas y respuestas que dice, ¿alguna opinión sobre Taxpayer Protection and Government Accountability Act, una ley que está eh, programada para la balota de 2024 de noviembre y su potencial para limitar la capacidad de... El blanco de 30 por 30, la meta 30 por 30. ¿Saben algo sobre esto? Estoy pensando que esto es Howard Jarvis, la iniciativa que está fijada. Bueno, no es bueno. Pero yo no he leído los detalles, así que yo no sé, David, si usted ha revisado eso. Tampoco lo he leído. Hay un par, sé que Jarvis, la asociación, está debajo de la Repeal Petition Act y también de mi conocimiento. Yo estaba en Montana, así que esa es mi explicación, pero eso ha usado como nivelación en la legislatura en pasadas sesiones y es posible que se convierta en otra valla en nuestro itinerario para las metas de 30 por 30 y que sea usada también como una política y se va a desaparecer para hacer una concesión en otras partes. Así que es difícil decir y disculpen que no tengo más detalles sobre eso. Está bien. Bueno, algo para darle seguimiento. Bueno, vamos a terminar contigo. Madeleine, danos un enchufe de 30 segundos para que participen en la conferencia de octubre de Scenario. Absolutamente. Bueno, estamos pensando mucho sobre establecer el escenario de cómo California se encaja, no solo internacionalmente, pero localmente. Así que esperamos tener presentadores, personas allí que hablen cómo California se encaja en este esfuerzo internacional y presentadores participantes que puedan hablar de hacer conservación voluntaria local, si eso es financiamiento, ideas o nomás formar conexiones. Esperamos que las personas puedan venir asistir asistir. Vamos a estar eh, publicando la información el, el 1 de agosto. Manténganse actualizados en nuestra página web. 11 de agosto va a ser la agencia ahí y 12 de agosto va a ser California Biodiversity Network en el Riverside Convention Center. Espero que puedan llegar. A octubre. Ay, perdón. Octubre, no agosto. Octubre 11 y 12. No hay problema. Quiero agradecer a todos nuestros presentadores, nuestros panelistas que fueron fantásticos. Gracias a nuestro público por participar. Si Zoom está trabajando correctamente, les dar, daría una encuesta al final. Si no, sepan que un correo electrónico va a seguir más tarde. Así que todos nuestros videos, nuestras presentaciones van a estar publicadas en el sitio web también fhbp.org. Quiero agradecerles a todos por venir. Muchísimas gracias. Tengan un muy buen día.